¿Hasta qué altitud pueden vivir personas? Pues en Jericó, casi 5.000. ¿Crees que La Paz tiene 3.600? Y pienso que es la ciudad... La ciudad del Alto tiene 4.100. Cordial saludo, gente de Canal Capital. Esto es El Espejo, un programa que lleva más de 3.000 emisiones al aire y 13 años continuos dando información sobre cine. Desde acá damos la bienvenida y los invitamos a ustedes a que sigan los otros programas sobre cine que va a sacar Canal Capital, haciendo la salvedad que este es un programa amateur de bajos recursos, que en este momento no hay nadie detrás de esa cámara, sin embargo que es muy visto por todos ustedes y que tal vez estos nuevos programas tienen una infraestructura profesional y eso se va a notar, pero la idea es que haya mucha diversidad y muchas diferentes formas de acercamiento a la producción audiovisual. En el día de hoy en El Espejo vamos a ver tres cortometrajes producidos por la comunidad de los Wiwas, uno de los pueblos ancestrales que habita en la hermosa Sierra Nevada de Santa Marta, allá al norte de Colombia. En tres películas ellos nos van a contar ciertos aspectos de su cultura, cómo transmiten el conocimiento los taitas mayores a los menores, cómo ven ellos la educación y cómo la desarrollan, y finalmente también todo el proceso a través del cual se sacan los materiales para hacer los tejidos y lo que significan los tejidos para ellos. Uno de estos cortometrajes va a ser parte de la programación del 12º Festival Internacional de Cortometrajes y Escuelas de Cine El Espejo, que va a tener lugar allá en Bogotá del 27 de julio al 1 de agosto en muchas salas de cine, Biblioteca Nacional, Centro de Memoria Histórica, Aldea, Centro Cultural. Vamos a tener actividades en Bosa, en Ciudad Bolívar, también en La Candelaria. Entonces todos ustedes súper invitados, solamente hay que entrar www.elespejofilmfestival.com y allí pueden acceder a la programación y a todas estas cosas interesantísimas que habrán. Hay 4 retrospectivas, destacar la de Yanara Guayasamín de Ecuador, la de Oscar Campo de Colombia, tal vez es la primera retrospectiva completa que se hace de todas sus películas, y la de Duna Kuzmanic, un cineasta chileno-colombiano. Vamos a poder ver sus películas y un documental que hizo sobre él el señor Javier Mejía. Además hay un montón de películas buenísimas, cortometrajes polacos, y todo eso ustedes pueden, vuelvo y repito, verlo en www.elespejofilmfestival.com. Yo estoy en Tübingen, Alemania, haciendo los últimos retoques para la programación allá del festival, y desde aquí yo me muevo a diferentes festivales de cine de Europa, como ustedes han podido ver en los noticieros y en otros espacios del canal. Desde acá no se olviden que Bogotá y Colombia son cine antes que pase el helicóptero por encima. Hasta luego. Buenas tardes a todos los presentes. Una cordial bienvenida. Es para nosotros un placer, un orgullo estar aquí. Antes que nada, mi nombre es José Neder Malo, vengo de la comunidad de Achintucua, departamento de La Guajira. Hago parte del equipo de comunicaciones Yimashay, del pueblo Wiwa, colectivo de comunicaciones. Hemos venido trabajando alrededor de 2 años. Es un proceso que hemos tenido varias etapas. En estos momentos estamos culminando y estamos en el proceso de ya finalizando la parte de edición. Comenzamos al igual que ustedes, éramos alrededor de 28 jóvenes. Hasta el momento, por algunas situaciones, con los compañeros no nos pueden estar acompañando, sin embargo, venimos dispuestos a transmitirle lo que hemos aprendido hasta el momento, y por medio de los videos y los clics que hemos realizado, queremos manifestarle algunas de las situaciones sociales que nos afectan en nuestras comunidades indígenas. Y no, un placer estar aquí, contento de compartir con estas instituciones, y en agradecimiento, bueno, esperando realizar un buen trabajo en el día de hoy. Gracias. Bueno.
Buenas tardes, mi nombre es Albeiro Lo Perena, de la comunidad de Ulago, departamento de La Guajira. Pertenezco a este colectivo de comunicación del pueblo Wiwa. Como lo dijo el compañero, llevamos un proceso ya de formación. Y nada, muy contento de estar acá, una experiencia más. Bueno, Jimashai significa hablando, que quiere decir informar, dar a conocer, dialogar, hablar, eso quiere decir Jimashai. Que está en la lengua propia, el de Muena, la lengua propia del pueblo Wiwa, el pueblo en el que representamos en estos momentos. Hablamos el Demuena. Bueno, a continuación, uno de los productos que hemos realizado tiene que ver con la llegada de la educación a nuestras comunidades. El CLIT se llama Isuama. Vamos a tener la oportunidad de observarlo y al final, no sé, algunas preguntas en relación a eso. Que estaremos aquí dispuestos a aclararles las inquietudes. ¿Listo? ¿De por qué surge la necesidad de pronto de conformar el grupo, el equipo? Pero si quieres, antes cuéntate de este video. ¿Por qué escogieron ustedes este video? La comunidad de La Sierrita está ubicada dentro del resguardo Cogimalayo Arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una comunidad de campesinos, en estos momentos actualmente una comunidad de campesinos, y cerca de allí queda la capital del pueblo Wiwa. Entonces, en la capital se construyó actualmente el bachillerato. Era un sueño construir el bachillerato en la comunidad. Surge la necesidad porque muchos de los estudiantes que actualmente se encuentran en el internado desconocen la historia de en realidad cómo llegó la educación al pueblo Wiwa. Fue para nosotros un reto tomar la iniciativa de buscar la manera de cómo contarle, cómo transmitirle a ellos cómo fue ese proceso de castellanización, como lo decía los capuchinos que llegaron en ese tiempo. Fue una época difícil en la que prácticamente desarraigaron la cultura propia de las personas. Fue difícil, sin embargo, también tiene el lado positivo, que si no nos hubieran castellanizado, no hubiéramos aprendido a escribir, no hubiéramos aprendido a defendernos, no estuviéramos en estos momentos todavía conservando nuestra cultura, conservando nuestras tradiciones. Bueno, el video va más que todo dirigido a la comunidad que fue desplazada de esas comunidades y bueno, ha sido un material el cual ha servido mucho a los estudiantes que se encuentran actualmente en el internado, porque ellos desconocían totalmente de cómo era ese proceso de la educación en la comunidad del pueblo Wiwa. Bueno, los materiales normalmente que estamos tratando de mostrarle a las personas van enmarcados a problemas sociales que nos están afectando, dificultades que de pronto muchos entes territoriales que están en la labor de velar por nuestro beneficio, por nuestro bienestar,
prácticamente se hacen los de la oreja sorda, no nos prestan la importancia que en realidad deberíamos tener. Entonces ahí, cuando como jóvenes tomamos la iniciativa de conformar el equipo de comunicaciones, y de esta manera podemos manifestar a las personas, en este caso llegarles a ustedes que están comenzando, dándoles una idea más que todo de este proceso, y que no es nada difícil, todo parte de la imaginación y aprovechar estos equipos tecnológicos que nos facilitan un poco el trabajo y poderles transmitir en estos momentos estas ideas que hemos tenido y estas dificultades que en estos momentos agobian a nuestra comunidad. Un cortometraje relacionado con la educación propia, de cómo fue el proceso de conformación de la, hasta el momento, la Secretaría de Educación del Pueblo Wiwa. Ha sido un proceso largo, el cual ha tenido diferentes etapas, pero lo importante en este corto es mostrar en las escuelas a los estudiantes, a los docentes nuevos, el proceso de cómo se capacitaron, cómo fue el proceso de adoptar la educación propia, y que hasta el momento se sigue fortaleciendo a través de diferentes espacios y de diferentes actividades que se realizan en diferentes comunidades, en estos casos en los centros no educativos, con los directivos y directivos docentes. Además, los docentes en nuestras comunidades, que cuentan con un papel súper importante, ya que son los dinamizadores de todos los procesos que se realizan en la parte organizacional del pueblo indígena, Wiwa en este caso. Bueno, para esta oportunidad nos encontramos en esta institución, más que todo mostrando gran parte de cómo fue el proceso que tuvimos para conformar el colectivo de comunicaciones Jimashai. Fue un proceso que lleva alrededor de 2 años, y hasta la oportunidad estamos aquí ya en un proceso de profundización en la parte técnica. Ya tuvimos la oportunidad de explorar unas etapas en donde trabajamos más que todo con la parte de fotografía, lo relacionado con encuadre, la cuestión de cómo manejar el sonido, otras cosas en relación a lo de la parte más técnica, ya que es lo de el guión imaginario, lo que es un guión técnico. Y en estos momentos tuvimos la oportunidad de nosotros mismos montar la parte de guión de montaje y la parte de edición, que más que todo es enfrentarnos a una herramienta que en nuestras comunidades prácticamente es algo novedoso. Sin embargo, fue satisfactorio el trabajo y hasta el momento hemos obtenido muy buenos resultados. Cada quien tiene la oportunidad de trabajar en lo que más le gusta. Y hasta el momento a mí me ha llamado mucho la atención la parte de la dirección. Bueno, a pesar de las dificultades que se presentan, muchas veces es como tener ese instinto para, en relación a una dificultad que se presente, buscarle soluciones inmediatas para obtener los resultados que uno prevé, que uno quiere obtener. Bueno, en estos momentos sí tenemos muchas dificultades en nuestras comunidades, ahora más que todo con la problemática que hubo, bueno, ya que es un problema que a todos nos ha afectado con la cuestión de la sequía.
y el fenómeno del niño. En nuestras comunidades se han presentado diferentes casos relacionados con problemáticas que hay en relación a los cultivos, a la siembra, preveían que iban a tener buenas cosechas este año, los animales que se han muerto, muchos niños con muchas enfermedades, porque ha habido que consumir agua en recipientes que normalmente allá el agua normalmente era del río. Entonces, en ese caso, es un problema que en estos momentos está golpeando fuertemente a las comunidades indígenas del pueblo Wiwa, y no tan solo a los Wiwa, sino a todos los de la Sierra Nevada de Santa Marta, que nos está afectando a todo el país. Bueno, somos un equipo joven que apenas estamos en proceso de formación. Sin embargo, cabe resaltar que hemos visto la importancia de estos medios y sobre todo de manejar estas tecnologías, ya que nos ayudan no solo a manifestarnos ante los demás, sino que también nos sirve de herramienta en nuestras comunidades para compartir experiencias con personas que no tienen acceso de pronto a un televisor, a un radio. Y nosotros, visitando esas comunidades, tenemos la oportunidad de mostrar los productos que hemos realizado. Y bueno, siendo un poco ambicioso como joven que somos, quisiéramos tener al menos las herramientas para trabajar, ya que nosotros trabajamos con equipos prácticamente que son de las ONG que nos apoyan en este proceso. En este caso, el CINET, que siempre ha estado ahí, el Programa por la Paz, que gracias a ellos tuvimos la oportunidad de tener acceso a estas herramientas, y hasta el momento las hemos sabido aprovechar, y precisamente por eso estamos aquí mostrando los productos que hemos realizado y esperando que les guste. A continuación, les presento el cortometraje documental Bungwengui Uctananje, que en lengua dumuna significa palabras o enseñanzas de los mayores. ¿Preso fue ahora o cuándo? Cuando.
fue lo que le pasó a la boca? No de su casa. Entonces, ¿qué pasó cuando supe que no escuchó el consejo? Ha transcurrido de muchos años que desde que llegó la educación a nuestras comunidades, pues hubo un momento que la educación antes habían docentes occidentales, pero ya después tocó adueñarnos de la educación con el fin de empezar a mirar una educación que esté acorde a nuestra cultura. Hemos logrado casi en todo el resguardo o territorio ya los maestros son propios de las mismas comunidades. Pues hemos venido trabajando propuestas con iniciativas de nosotros mismos los maestros sobre la educación que queremos que aprendan los niños y con el apoyo de nuestras comunidades. Se ha trabajado una propuesta sobre Shama Jigui, como es el currículo, se viene trabajando con el fin de cada día fortalecer esa educación que se quiere como indígena aquí en el territorio de la Sierra Nevada. Bueno, la idea de escoger este tema fue porque es algo que es propio de la cultura nuestra, que lleva un valor importante para nosotros, es algo que viene desde nuestros principios y es algo muy bonito y me parece de verdad bueno que los niños aprendan, sobre todo las niñas, aprendan a elaborar nuestras propias artesanías. De pronto lo que más me gustó fue llevar la dirección, porque ahí uno puede exponer sus ideas, lo que uno piensa, lo que uno quiere mostrar y no de pronto, o sea, porque es muy complicado ideas de otra persona, porque aquí tú vas a decir qué es lo que quieres mostrar específicamente, a qué quieres llegar. Sinceramente, aparecer delante de las cámaras me da nervio, me pongo nervioso, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pues claro que me gusta andar detrás de las cámaras porque ya me gusta esa profesión. Claro, me gustó mucho porque en sí es algo que va conmigo, me gusta y sabes que lo que a uno le gusta lo hace. Lo que más me gusta es los efectos de la cámara, de poder enfocar y desenfocar los personajes, mostrar al mismo tiempo dos situaciones distintas. Porque tú sabes que se puede enfocar y detrás está el personaje desenfocado y el otro y viceversa ya. Mi nombre es Albeiro Loperena y a continuación los invito a ver este pequeño videoclip. Se llama Urruama Gabi, que traduce Tejiendo Nuestro Pensamiento.
tejido, por ejemplo, es una costumbre que tenemos nosotros los indígenas. Y eso se viene enseñando, no de prontamente solo en la escuela, sino desde la casa. Entonces, desde los 5 años en adelante, comienza, por ejemplo, uno como indígena a motivar a las niñas. Primero que todo es el maguey. El maguey, eso lo saca, son los hombres. O sea, las mujeres no podemos sacar el maguey de la mata, sino los hombres. Cuando el maguey está, los padres dicen, bueno, el oficio para la mamá con las niñas. Entonces ahí el maguey se desfibra. Desfibra es escadejar. Primero le cortan las hojas al maguey con la rueda. Y ahí buscan la tabla con el que lo sacan. Con la macana. Con la macana. De ahí lo ponen, la sacan. De ahí lo meten en el agua. De ahí lo lavan y lo ponen en el sol. Entonces hay varias formas de tejer, o sea, primeramente se enseña un solo tejido. Y para tejer llaman el chipire. El chipire, o sea, esto es lo que inicia. Y ahí hay que tejerle, dice uno, como indígena, crecido. O sea, para que el chipire amplie, anche. Porque si no le echo el crecido, la mochilita ahí mismo va subiendo para arriba. No se pone plano. Hay que enseñarle ese crecido. De ahí lo agarran y lo hilan. De ahí hacen el chipiri. De ahí lo colchan, de ahí hacen el chipiri. Empiezan a tejerlo hasta que se hace una mochila y le hacen una casa. Y la vendemos, la traemos al colegio y algunas mujeres las venden. Entonces, por ejemplo, como nosotros como indígenas no debemos olvidar esas costumbres, o sea, enseñar a las niñas, enseñar a hilar, o sea, primero empatar, hilar, después pegarlo en dos, que llaman después colchar, porque solamente en una sola se llama hilar, y pegar en dos la cabulla llaman colchar. Siempre las actividades se hacen aparte, espacios diferentes. En el caso de los niños, son los encargados de tejer los chinchorros. Son los que hacen esa actividad y de esa manera hay dos diferencias en la actividad que cada sexo hace. Y la mochila después cumple una función social dentro de la cultura huiva. Algunas son solamente para traer bastimento, otras mochilas que son pequeñas, tanto como para el hombre y la mujer, cumplen una función cultural, espiritual, que es donde se guardan las aseguranzas solamente, que tiene que ver con la espiritualidad. Y los colores son estos, o sea, de nosotros los indígenas. Llaman una y nola.
Bueno, para mí más importante, uno de los roles el que más me gustó de prontamente fue el tema de grabación de audio, y más, fue más el que más me gustó por el manejo de pronto de la grabadora y otros temas acá en el, ya cuando fuimos al plan de rodaje de prontamente fue el del script, script, elaboración del plan de rodaje. Sí, pero en general más el que me gustó fue el tema del sonido. O sea, por la grabación que hacíamos, el canto de los pájaros, el zumbar de prontamente del río, de un sonido de pronto, un sonido muy claro, muy bonito, muy diferente. De pronto grabar ese entorno en el que uno se encuentra. Entonces, por eso es que me gusta de pronto el tema de audio. A continuación presentamos el corto documental, Dugangina Mamonun, el niño y el mamo, que narra la historia de por qué se debe purificar los alimentos antes de consumirlo. En este caso escogimos el maíz, un producto de la comunidad, que además de ser alimenticio, la hoja nos sirve para hacer un ritual donde el mamo coge la hoja del yona y con eso mismo le da vuelta al alimento para purificarlo, y como también dar a conocer de pronto, como una enseñanza también junto a los niños para que ellos aprendan y aprendan a valorar la cultura y conozcan también sobre la historia y sobre el por qué se debe hacer.
traiga, lo traiga en el caiguán. Todos somos hijos del sol, nativos de agua y tierra, aliento del gran espíritu. Somos gotas de un mismo río, del mismo ciclo de agua en el planeta. Sé, el orden del sol, la tierra, el viento y el agua es nuestra ley. Desde el corazón del planeta, la Sierra Nevada de Santa Marta. Y decimos nosotros que es el corazón del mundo, porque aquí encontramos la réplica de todo lo que se encuentra a nivel del mundo. Y todo lo que se produce aquí, digamos, se hace para poder mantener el equilibrio. Los pagamentos, la forma de siembra, la forma de cultivo, la forma de cosecha, lleva consigo una serie de ritual espiritual. Margarita, ¿qué lugar? Ah, una roca una cana y una conera, Bueno, los trabajos espirituales, por ejemplo, eso va de acuerdo a la etnia. Por ejemplo, la etnia arhuaca, nosotros hacemos trabajos dos veces al año. Le llamamos zona en el lenguaje de nosotros. Es el pagamento que hacemos como el impuesto a la naturaleza. Así como el civil paga por el agua, por la luz y todo ese tipo de cosas, por unos servicios, nosotros también pagamos, pero espiritualmente. Y el mamu lo que dice es que el aney sigue adelante y el aney está sembrado en la sierra. En la parte espiritual, pues, tiene mucha fortaleza, que eso no se va a acabar nunca. Sí, espiritualmente hacemos los trabajos, hacemos los pagamentos. Esa es nuestra vivencia, así sentimos, así lo hacemos. Y hay que también decirle a los hermanitos menores, ¿cómo es que hacemos nosotros nuestros rituales? Sí. Estamos recibiéndolo todo, que vamos a hacer limpieza, no estamos limpieza haciendo aquí solamente, no solamente que vamos a hacer del café, tenemos que hacer por todo, del agua, del cerro, del sitio sagrado, de todo lo que vamos a estar trabajando. Una de las misiones que tenemos que cumplir como arhuacos que somos es cumplir con parte de lo que nos han asignado los padres. Yo creo que una asignación de esa y una misión que tendría que cumplir es en el mejoramiento de la calidad de vida de parte de nuestro pueblo. Y así nació la idea de el café aney. Es así que café aney, aney significa delicioso en nuestra lengua arhuaca. La idea es rescatar todo lo nuestro, reafirmar toda nuestra cultura. Hace 15 años nace Azuaney, encuentro de 612 familias de los cuatro pueblos indígenas que cuidan el equilibrio del universo. Aney, nuestro fruto de trabajo justo y en armonía con la naturaleza. El café aney se cultiva bajo condiciones especiales, bajo sombra de árboles nativos, y todo esto pues le da una connotación especial a nuestro café. Su sabor, su aroma es debido a todo esto.
ejemplo, luchamos para que Flow nos certificara. Hace 2 años que estamos certificados con Fairtrade y de pronto hemos logrado el comercio justo y que de esa forma tenemos unas garantías que es la prima de pronto orgánica y tenemos la prima que es de inversión social. El sello de comercio justo Fairtrade permite comercializar nuestro café orgánico Aney en Europa, Asia y Estados Unidos con un sobreprecio para los productores, consolidando iniciativas de impacto ambiental, cultural y productivo. Entonces ya nuestro café tiene otros precios, hacemos muchas obras sociales, el acueducto, el centro de acopio, la tienda. Se inició, digamos, el programa, entonces una de las cosas fue, o sea, que la gente se organizara, que la gente tomara conciencia, que, o sea, todo el tema cultural, digamos, con los mamos, pero que además, digamos, del café, la gente, digamos, asociara otros productos que le iban a servir para la alimentación básica. No, esta es una huerta, ¿no? En donde nosotros sembramos de todo, decimos nosotros, porque nosotros hacemos monocultivo, o sea, nosotros hacemos toda la huerta o la finca que podamos decir, que es sembrando muchas clases de comida revuelta. Entonces, esta huerta por lo menos tiene la racacha, tenemos malanga, tenemos el plátano, tenemos la pica pica para darle comida a los cerdos. Tenemos col, ahí tenemos el cilantro cimarrón, tenemos tomate, tenemos pepino, tenemos allá el ñame, tenemos otra clase de guineo que decimos aquí guineo largo, aquí hay mandarina, aquí hay naranja, hay auyamas, hay tomate, hay papa, sembramos cebollín. Además, todas estas especies nativas debemos cultivarlas sin aplicar venenos, porque nada haríamos envenenando todos los alimentos que le vamos a ofrecer a nuestra familia, a nuestros hijos. Ahí tenemos que producir nuestros propios alimentos. Y acá en la filosofía de los arhuacos también, que seremos libres mientras no dependamos de la gente, de traer comida de fuera. Aney no solo es café, siempre hemos pensado en la seguridad alimentaria. Por eso podemos ver los estanques piscícolas. La forma de andar en comunidad con todos los indígenas de aquí de la sierra. Y me siento muy orgulloso de eso y siempre he estado pendiente y he estado allí. Me ha gustado mucho por las formas, los aprendizajes que nos han dado durante. Y tenemos como una 30.000 por ahí. Por una... Aney, un programa orgánico y de comercio justo de Yeuro para el mundo. Cuando usted quiere algo en la vida, póngale todo el amor, toda la pasión, todo, y usted podrá sacar lo que quiera adelante. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza. Y todo lo que tú te propongas y le pongas todo el amor y todo esto, lo lograrás. Eso es, sí, considero que esa es la vida. Y esa es la energía que debemos colocarle a todo. Y todos unidos. ¿Te imaginas todas esas energías unidas? Yo creo que ese es el trabajo que se hace con los mamos. Todas esas energías, toda una comunidad, todos reunidos pensando lo mismo y haciendo toda la fuerza hacia allá. Esta es nuestra familia Aney, desde el corazón del mundo, desde la Sierra Nevada. Los pueblos unidos, arhuacos, cogis, huiguas y campesinos. Thank you.
canto, se cae, y me santa bien, que nunca me canso.